Bienvenidos al Museo Tesoro de la Catedral de Cuenca, que reúne unas 200 piezas singulares, lo mejor de la catedral y también muchas de ellas provenientes de toda la diócesis conquense. Un museo que nace en el 1983, concretamente en el mes de mayo, y que su diseño corresponde a la idea escenográfica, museológica, del genial artista Gustavo Torner. Así que aquí comenzamos esta serie que hemos titulado Descubriendo el Tesoro, descubriendo el Museo Tesoro de la Catedral. El museo, compuesto por 10 exquisitas salas, donde iremos mostrando obra a obra todos los tesoros que aquí se albergan. Contemplaremos las maravillosas obras de Martín Gómez el Viejo en estas salas del Renacimiento. Museo Tesoro, porque esta cámara acorazada está concebida de esta manera, para tener toda la seguridad, pero a la vez mostrar de la manera más hermosa las fantásticas piezas de orfebrería. Iremos contemplando estas maravillosas piezas, como esta, el báculo de San Julián, el segundo obispo de Cuenca. Iremos paso a paso descubriendo estas maravillosas obras. Por tanto, queridos amigos, estáis invitados a contemplar obra a obra, pieza a pieza, el Museo Tesoro de la Catedral de Cuenca en Descubriendo el Tesoro.